Hola, estamos aquí con el eh, profesor Bastos. Tenemos la fortuna de que nos acompañe. Entonces, eh, profesor Bastos, ¿qué diría usted? Eh, ¿Cuál diría usted que es la relación que existe, por ejemplo, entre la religión, sobre todo si nos centramos en, en Europa, eh, entre el cristianismo y el surgimiento o la promoción del capitalismo? Primero, muchas gracias, profesor Carreiro, por su amable invitación. A ver, es un. No... Gil Villegas el, al debate de la religión, y eh, que, que llamar el debate académico de los 100 años, o la guerra académica de los 100 años. Es decir, que es, que es un debate aún sin solventar y que gastó el tiempo de muchas de las mejores mentes del siglo XX en, en ciencias sociales. ¿no? Entonces, es un debate tal. Mi idea, como quien conozca el debate sabe que es que una entre muchas o que puede ser discutida, es que el, sin religión, tal como la entendemos nosotros, sin religión católico, sino una origen cristiano, no habría habido capitalismo. No porque... La, el capitalismo es una tecnología mental. ¿no? Y el capitalismo es diferente del libre mercado. No, son, no es exactamente lo mismo. El mercado existía en los pueblos antiguos. O sea, los romanos tenían el libre mercado, los chinos eran un pueblo comerciante de muy alto nivel, y otros pueblos de la tierra, como la India, etc., tenían... O el mundo musulmán era un mundo en el comercio estaba muy desarrollado y con técnicas comerciales muy avanzadas, lo que no era capitalista. El pues capitalismo es una tecnología mental de, de ahorro, ese ahorro invertirlo de forma sistemática a través de, de unos principios de beneficio y pérdida y a través de un, usando precios y usando cálculo monetario. Pero básica, básicamente es eso, pues una tecnología mental. Simplemente lo, lo que antes ganábamos gastamos, lo ganábamos lo gastamos, lo ganamos parte ahorramos, ahorramos invertimos con el criterio, con los criterios que nos enseñan los precios que nos enseñan los mercados de valores, que nos enseñan ese tipo de cosas. Es, es una tecnología, pues se requiere. Dos cosas. Porque primero, una tecnología que se, que se desarrolla en la Edad Media, la, por ejemplo, la contabilidad doble, de, que fue un monje precisamente, Luca Pacioli, que fue el primer, uno de los primeros en desarrollarla, aunque se discute también su autoría, pero la idea de que, de que se puede hacer un cálculo racional pues en una empresa y una forma, un, en una forma. Entonces, ese desarrollo se, se da, es un desarrollo, repito, tecnológico. Pero después, se dan las bases en una sociedad cristiana para la acumulación de capital. Porque. Las iglesias eh, en general, las religiones como la nuestra, no es la única, ¿eh? pues hay otras en el mundo que se pueden, que pueden dar, esto ya no es, no es una cosa eurocentrista. Las iglesias lo que enseñan básicamente es una especie de, de represión del tiempo, de represión del, de represión del consumo, de represión del gasto, contrariamente a lo que la mayor parte de la gente piensa, porque la gente piensa que el capitalismo es gastar, es consumismo, es, no, es al revés, todo contrario, es una represión del propio consumo, lo que implica un control. Del, del propio cuerpo, de las necesidades, de las ansias, de ir quieto, y, y diferirlas en el tiempo, quieto, no consumas ahora, ya consumirás el día de mañana, ahorra, no gastes, ahorra, no gastes, y ese tipo de represión viene, no es, no es que la Iglesia Católica define el capitalismo, defiende el capitalismo, de hecho la Iglesia Católica vive muchos siglos sin capitalismo, y vive en sociedades que no son capitalistas, o, sea, no, o la religión cristiana en general, pero eh, sí que enseña a reprimir, a, a, no, a controlar el propio cuerpo, digamos, a controlar los, los propios instintos, a frenarlos, ya usarlos para intentar algún tipo de mejora en el tiempo. Por ejemplo, nos enseña pues, los hábitos cristianos, pues la de, de moderación, por ejemplo, de, pues, en el uso del, del alimento o de la bebida, pues para durar más años. Es decir, si podemos pasarlo muy bien esta noche, pero si, pasamos, si hacemos eso, vamos a durar pocos años. Nos enseña a reprimir ese tipo de cosas de forma indirecta. o día se usan criterios de de, eh, médicos ou así para hacer eso pero se usan criterios de moderación en general, e na moderación en el consumo tamén, non gastes todo lo que tienes ahorra para o futuro, piensa en o futuro que no futuro vas a ser anciano ou podes tener un problema económico pois podes te, algo previsto para o futuro ese tipo de represión se pode dar sen religión pero a religión eh, le dá un sentido, le dá unha trascendencia e esa, é aliada. Esa de ese tipo de principios. Entonces, no es extraño que las que las sociedades capitalistas sean sociedades muy cristianas en el sentido de muy ortodoxas, en el sentido de victorianas o de de non gastar, de, de ser frugales y de reinvertir. Podría influir también, cree usted, que la digamos solidaridad intergeneracional Es decir, la idea en Galicia, por ejemplo, se hablaba de la parroquia de vivos y la parroquia de sí, muertos. Sí, la familia, porque la familia tal cual la, se define en la religión cristiana. No, no, la, la forma de familia no es universal. Es una forma de, de familia que se da en el mundo judío-cristiano y, y, y en el mundo también latino en su momento. Pero, 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 pero es una idea de familia concreta, de forma de idea de familia que piensa a largo plazo o que, o que tiene generaciones, digamos, sucesivas. Lleva a pensar a largo plazo y, y lleva nos lleva a ahorrar y nos lleva a pensar en el futuro y a hacer una especie de cálculo mental una especie de cálculo de cómo prever esas necesidades en el futuro en ese aspecto todo refuerza, no que decir que sea deliberado, sino que refuerza esos valores. ¿no? Que, que lo promueve el sacrificio. Si hubiera una sociedad hedonista, que todo es placer, todo está, que también, yo no, aquí no entro me repito, en repito, criterios morales, si es bueno, ni no es malo, es decir, una sociedad hedonista normalmente piensa a corto plazo, piensa en vivir el momento, piensa en vivir la vida, y es muy difícil que genere la capacidad de sacrificio que lleva el acumular capital. <laughs> Para reinvertirlo después. Sobre todo porque una vez las ganancias también se reinvierten otra vez. Eso no es, no es, no es común en ser humano. Lo común en ser humano es ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. Claro, lo lo otro que implica una disciplina. Requiere una disciplina y educación. Repito que se puede dar en, en, en más religiones y muchos seres humanos tienen esa visión. Pero creo que la religión católica, la, la religión cristiana en general, la refuerza. Esa es la idea. Pues eh, muchísimas gracias, profesor Bastos, por compartir con nosotros su conocimiento y estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes por, por su habilidad.